Es la esperanza de una República Dominicana, de un mundo libre de violencia contra la mujer. Doña Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República. Un día como hoy, 25 de noviembre, se perpetró el más horrendo crimen que registra la historia de la humanidad. La muerte de las tres mariposas y la muerte de Rufino de la Cruz. Una muerte cruenta, violenta, atroz, que registra la historia, donde se quiso simular un accidente que fue desperdiciado totalmente y prácticamente en el acto por la forma burda y morbosa como fueron asesinadas las mariposas. Es una lástima nosotros en el día de hoy tener que hablar así. Y si bien es cierto que soy de los que digo que la maldición no sale de la boca de quien la dice, no puedo recordar que pase ese nombre por mi mente sin que lo maldiga mil veces a Rafael Leónidas Trujillo y sus secuaces. Malditos sean en el propio infierno. La muerte de las Mirabal fue esa mecha que encendió la dinamita para hacer la explosión social. Una muerte provocada y motivada por héroes de los nuestros fabricados de barro, sin investigar la historia, cómplices, todos unos malvados de apellidos sonoros muy respetables a lo que muchas veces se le hace reverencia, cuando debiesen ser presidiarios. En el mejor de los casos, que los preferiría en la tumba, por malditos e irresponsables. La muerte de Rufino de la Cruz, un hombre valiente, que bien debe consagrarlo la historia como el hombre leal, atrevido, fiel, responsable, buen amigo, que pese a todas las amenazas que ceñían el horizonte, dijo: yo voy, y tomó el volante para que las mariposas fueran a ver a sus esposos, que por trama criminal de Trujillo lo había trasladado a Puerto Plata para planificar su muerte como un accidente por la cumbre y la carretera bastante peligrosa y riesgosa, que aún lo es en aquel tiempo mucho más. Lástima que aquí no existan hombres que terminen de desvelizar ese crimen, ese delito, para que pongan los puntos sobre las íes y bajen del altar muchos delincuentes criminales responsables de ese crimen que hoy figuran en la lista de los héroes. Porque nuestro país, su historia, está secuestrada, ha sido secuestrada. Balaguer, desde la presidencia de la República, y como cómplice de las acciones trujillistas, donde él fue parte de ese gobierno, secuestró la clase intelectual de este país, la humilló, le doblegó voluntades. Pensábamos que a su muerte íbamos a conocer la verdad, pero la miserabilidad del dominicano lo lleva a la tumba. Y la verdad nunca la sabremos, nunca la sabremos, porque hay que salvaguardar y proteger imágenes de malditos delincuentes que no son más que criminales, pero que figuran en la historia como pro hombre de esta patria. Y eso es una gran tarea de la clase intelectual dominicana. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro invitado estrella de esta noche. Cosas como son.